Muy buenas a todos y bienvenidos a este octavo como el octavo pasajero, episodio de Alien Isolation. Bueno, recordad que habíamos escapado o semi escapado de la, bueno, de haber cogido la medicina, arreglamos ese ascensor y ahora pues no sé a dónde nos dirigimos muy bien. Yo imagino que iremos camino de, aunque en el mapa no nos marca nada todavía, de llevar la medicina a la compañera que estaba herida, ¿no? Así que vamos a ver si no nos sigue el amigo Alien, que está muy muy juguetón. Hostia. ¿Qué coño? Hay gente. Hostia, ¿qué coño es esto, tío? Ese es el Alien, ¿no? El Alien acaba de bajar por ahí, tío. Me cago en la puta. Creo que se ha cargado. Sí, no, están ahí todavía. Bueno, ya sabemos lo que nos espera. El alien anda por aquí y nos va a pillar. Y lo de siempre, vamos. Esa gente no nos ve. Esta gente si nos va a ver. A ver. ¿Esto qué es? Programación de acceso. Supongo que habrá que activar la puerta, sí. Vale. Ahí está abierta ahora. Esta gente está empanada. Nosotros a lo nuestro, que bastante tenemos ya. Despacito, sin hacer mucho ruido. Aunque la última vez que me metí en este túnel me apareció el alien de frente. Hostia, míralos. Encuentra la salida de la planta de fluidos en. Es que esto. Estos me van a ver fijo. Si acaso vamos a coger el revólver. Alguien tiene que saber qué está pasando. No pierdas la cabeza, no pasará nada. Vamos a ver, aquí qué hay. Un ascensor, parece ser. Esta puerta está cerrada. Nada, solo de plasma no tengo, así que por ahora nada. Poca potencia, vale, no tenemos potencia para encender esto. Así que vamos a buscar por aquí. Tenemos de todo.
Yo no sé si ir para el otro lado, porque aquí ya me imagino que nos iremos a algún sitio, a ver. Tránsito de la torre Escimez. Vamos para el otro lado. No me gusta dejar sin ver todas las zonas. Estos siguen a lo suyo ahí, así que esto. Hombre, mira, para guardar, ¿ves? Varitas de pistola. Vale. Vamos a guardar ya. Vale, perfecto. Que nos encontramos aquí en este terminal. Petición a ingeniería sintética. ¿Puede alguien de Sexon Synthetics echarle un vistazo a mi androide? Me acabo de pasar 24 horas ayudando con los pacientes de trauma y soy dentista. Waits quiere que los saque a todos del hospital, pero aquí nadie me dice nada. Si voy a trabajar tantas horas, necesitaré ayuda. Tenemos un androide perfectamente programado ahí cogiendo polvo. Solo porque uno de los módulos empezó a dar problemas en la otra punta de la estación. Si solo fuera uno. ¿Qué demonios está pasando en este sitio? Que venga alguien ahora mismo. No me hagáis poner una queja formal. Uy, esto ya se estábamos quedando ya. Para. Me quedan más cositas por aquí. Audio nada, sistemas nada. Bueno, entonces aquí no hay nada. Tenemos el diario del dentista. Parece que por ahora nuestro amigo Alien nos deja un poco de respiro. ¿Y esto dónde va? Aquí fue donde. Ah, por aquí ya viene, vale. Pues ya está, hay que ir al ascensor. Entonces se quedarán ahí. No quiero saber nada de ellos. Que nos cuentan aquí. Vamos allá. Bueno, una zona tranquilita, aunque mal rollito ese alien bajando, tirándose en plancha. Y nosotros vamos para abajo, o sea que nada, no lo vamos a volver a encontrar. Ah, mira, aquí es donde está la chica. Vale. Parece que por fin vamos a poderle llevar la medicina. Sí, vale. Bueno, dispositivo no válido, no jodas. ¿Qué pasa, tío? Coño de ruido es ese? Y aquí iremos a otro sitio, pero por ahora vamos a lo que vamos.
esta. Y es por la derecha. Vale. Esto está cerrado por ahora. Nada. Bien, 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 bien. Os dije claramente que no aterrizaseis en la estación. Ya le he dicho que no escuchamos su mensaje. Creíamos que les habrían... Identifícate. Ripley, de la Torres. Relájate, chaval. ¿Qué diablos pasa aquí, Mariscal? ¿Y las fuerzas de seguridad? Aquí nos tienes. He visto a la criatura. ¿Qué es? Ni idea. Solo sé que lo trajo Marlow, el capitán de la Anisidora. La nave que encontró la unidad de registro. ¿Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación? Esa cosa anda merodeando por ahí. Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan. Malditos androides. Ripley, hay que atender a Taylor. No podemos ir a enfermería. No podemos llevarla allí. Hay una unidad de cuidados intensivos en el cuartel. Entonces vamos. Necesitamos el tránsito que va al cuartel, pero no funciona. El control de tránsito está arriba. Samuels dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil, ya que fuiste tú quien jodió la trampa. Lo que tú digas, ya hablaremos de eso más tarde, Waits. Protégelos mientras estoy por ahí, ¿entendido? Ricardo, sintoniza su radio para que estemos en contacto. Bueno, en fin. Vamos a tirar por aquí. ¿Estás bien, Ripley? Perfecta. Debemos darnos prisa, Taylor. No te preocupes, Samuels. La sacaremos de aquí. Así al final va a ser culpa mía. El otro mamón. Bueno, vamos a grabar partida también. Que ya nos dan la ocasión. Vamos allá. Keep out, vale, vale. No, no vamos, no vamos. Sí, a ver. No. Vamos por aquí. Joder. Maravilloso. Hostia, qué bien, se me acaba la linterna. Y tendré opción de recargarla, ¿no? Digo yo. Se hace la linterna. Ah, vale. Manteniéndolo presionado, vale. Joder, esa X no es Las Palmas Levante empate, ¿eh? Eso debe ser alguna putadita, así que bueno, vamos a intentar pasar por aquí. Vámonos a la aventura, venga. ¿Qué pasa?
Bueno, ya anda por aquí nuestro amigo, ya. No, soplete no tengo, así que... ¿Dónde está esto nuevo que hemos hecho? Bomba de humo, granada cegadora, debe ser esta. No tenemos más, esto está a tope. De esto no tenemos y de esto nos falta, eso que nada. Por ahora. Vale, armarios por si acaso. Está claro que debe ser aquí. ¿Has dejado desconectado todo? Desactiva. ¿Sé que estás por aquí? Hostias. ¿Quién es ese? ¡Será mejor que te calmes, androide cabrón! No te puedes fiar de nadie. Aquí cada uno va a su bola. Toma por culo, mamón. ¿Y eso qué coño es? A ver... que deshabilitar más palancas de esas. ¿Y dónde están? A ver, ¿qué es esto? Joder, otro más. Qué mala leche. Tiene que cargármelo este mamón. Joder. Lo que pasa es que si disparo vendrá el alien, tío. Buah. Tengo que arriesgarme. Vamos allá. Joder, ¿qué pasa? ¿Está es inmune este o qué? Joder, solo tengo para una bala ahora. ¿Qué mierda es esto? Vale.
Poco a poco me lo voy cargando. Venga, vente para aquí. Toma por culo. Ah, vale. Tengo que mantener pulsado para llenar todo el cargador. Vale. Vale, vamos a ver si ahora podemos hacerlo bien ya. Bien. Ripley, aquí Waits. El tránsito está aquí. Te estamos esperando. Cogedlo. He tenido problemas. Voy a tardar un poco en volver. Podemos esperar. Taylor, no. Puedo coger el siguiente. Tú verás. Bueno, entonces ahora tenemos que volver. Vale. Esa puerta de allí, no sé si ya. Bueno, hace falta el soplete, me parece. Que no tengo. Y ahí hay algo, ¿eh? ¿Aquí qué coño hay? A ver. De aquí debe salir el androide. Madre mía, qué masacre. Bueno, vamos a coger objetitos que nos vendrán de perlas. A ver. Máximo, máximo. Esto también máximo y el lanzador a máximo. Pues... vamos al terminal. Reactiva el tránsito. A ver, puto loco, ¿te crees que esa cosa pilla el tránsito para ir de un lado a otro? Tienes el control manual que desconecta el tránsito de Apolo ahí mismo. O sea que ya lo estás dando. Ya le estás dando. Puedes parar esta mierda tirando de una palanca. ¿Te crees que estamos más seguros con el tránsito desactivado? Pero así estamos atrapados como ratas. Por el amor de Dios, ayúdanos. Puñalas traperas. Entrate una cosa, payaso. No pienses que te vas a hacer amigo de Sinclair y de los de seguridad. Les dije que fuiste tú quien mató a Morrison. Como te vean, te matan. Deberías haber dejado que me uniese a vosotros. No vas a durar una semana. Joder, mal rollito aquí. Vale, aquí no hay nada. Bueno, aquí tenemos para grabar otra vez. Nos vamos sobrados de objetos, ¿eh? Hostia, no jodas que cajamos un el famoso soplete. Ah, el soldador, vale, cojonudo. Entonces ahora... bueno, esos son... esos no son seleccionables, son automáticos, vale. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Bueno. Relativa tranquilidad, ¿eh? Relativa tranquilidad. A ver esto qué es. Joder, qué masacre que estoy haciendo aquí. A ver. Joder. Vale. Más ruido, chiquilla.
sé si nos estamos yendo bien por aquí, pero bueno. Pronto estamos, ah, mira, estamos en una habitación y bastante cerca ya de vale, aquí a ver qué podemos programar aquí. Quitamos el aire ese. A ver, una grabación. He encontrado un sitio en la zona residencial donde podemos encerrarnos y esperar a que nos rescaten. He ordenado soldar los conductos y desconectar los ascensores. Quiero cerrarlo todo bien cerrado. En el refugio no cabe más gente, pero podemos hacer sitio para comida, medicamentos, agua y armas. Si queremos salir vivos de esta, no podemos andarnos con tonterías. Sí, vamos, encerrarte es una solución cojonuda. Bueno, vamos a ver. Tiramos de la palanca. Vale. Allá. Ripley, escuchamos voces cuando nos íbamos. Ten mucho cuidado. Ah, qué guay, cojonudo. Bueno, vamos a grabar porque me da que va a haber humanitos por aquí. ¿Qué pasa? Que no sé dónde narices han ido estos. ¿A dónde coño se han ido estos? Por aquí, ¿no? No, para el siguiente. Espero que venga el ascensor. Hostia, aquí hay un tío allí. Joder. Así que hay gente que consiguió escapar. Si no me hemos echado a correr. Puede que haya encontrado un lugar mejor que robar. No podemos salir de esta mierda de sitio. Eso, puede que hoy por fin nos encerremos en las plantas residenciales. Hostia. Asómate, asómate, que te voy a poner fino. Venga, alégrame el día. Venga. Nada, tengo que matarlo y coger la munición que les quede ahí. Aquí balitas de revólver. Ya te lo advertí. Vamos a ver si está este cabrón por aquí. Deberías haberte ido. Toma, hombre.
Vamos a ver si tenéis más balitas. Por lo menos recupero lo que me he gastado con estos panolis. Vamos a guardar antes de tirar por el ascensor. Por si acaso, así no tenemos que volver a hacer esta lucha. Bueno, déjame curarme, importante también. Y puedo manejar. Vale, creamos. Su seguridad es lo más importante. Por favor, infórmese cualquier energía inmediatamente. Bueno, vámonos. Estación con conexiones a la Galería Solomon, la oficina del Mariscal Colonial y las estancias residenciales Sixon. A ver dónde estamos. Es muy tentador esto de grabar. ¿Venís a recibirme? Sube de una vez, corto. A ver si podemos entrar ya aquí. No, todavía no. Y a la derecha, donde pone keep out. No creo. Pero tiene lucecitas verdes. Aquí hay pintaditas bastante interesantes, cagándose en los Marshalls. Estamos a salvo. Wade tiene un plan. ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada. Puede que aquí estemos a salvo. Al menos de momento. Las naves de rescate estarán ya de camino, ¿no? Me imagino que esos son enemigos, ¿no? Yo no sé qué hacer, pero me da que esos son enemigos fijo. No me puedo creer que lo matara. Este sitio se ha convertido en un infierno. ¿Fuiste tú? Conseguiste poner en marcha el tránsito. Bien hecho. Pues tía, casi te disparo, ¿eh? Estáis aquí, vamos. Cualquiera sabe si son amigos o enemigos. Vale. Vamos por este lado. Por aquí no se puede entrar, ¿no? No. Es por el otro lado. ¿Cómo está Taylor? Estable. No tardará en despertar. Samuels está con ella. Vale. Has conseguido poner el tránsito en marcha, así que estamos en paz. ¿Y Ricardo? Preparando la siguiente jugada.
Mira, estoy ocupado. Tengo a Marlowe en la celda. Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo. ¿Dónde está la nave de Marlowe? La Nisidora. La dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso. El malnacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático. A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese. Ve a hablar con él. Ay, este es un cabronazo. Este es como el sheriff de la estación, ¿no? Digamos. O sea, que debe estar metido en algún... en el ajo. Seguro, vamos. Me fío lo justito de él. ¿Esto qué? Ah, este es el Marlowe. Marlowe. ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley. Trabajo para la compañía. ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa. He venido por motivos personales. Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años. ¿En serio? Mierda. Pues... joder. No encontramos un ave, Ripley. Solo el registro. Está claro que encontrasteis algo más. ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley. ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar. Quiero saberlo todo. A ver qué nos cuenta. Esto puede estar interesante, ¿eh? Porque ya enlaza un poco con lo que ha pasado en la primera película. Probando comunicación. ¿Me recibes, Luis? Me oigo un poco mal, Marlowe, pero me llega la señal. Vamos con calma. Quiero llegar a esa balita de una pieza. Si buscas una buena pieza, Foster, yo tengo una para ti aquí mismo. Necesitaría un escáner para encontrarla, Rice. Venga, dejadlo ya. Concentraos en la misión. No quiero errores. Hostia, son los trajes iguales que los de la primera película. Con el desalojo de aire. Bueno, esto es un pedazo de homenaje a la primera. A ver qué nos encontramos aquí. Madre mía. Ya te tengo. Foster, Mix, tened mucho cuidado. Recibido. Yo no entiendo este aparato. Vamos a seguir a este porque yo el aparato no lo entiendo muy bien, la verdad. Dos agujas, pero... Seguimos adelante, llevamos el sensor, no nos pasará nada. No te preocupes, si fuera una señal de socorro no habrían durado tanto, o sea que los derechos de lo que encontremos son nuestros. Sigo estos. Han quedado erosionadas por las condiciones meteorológicas. Eso está durando. Echaré un vistazo a ver si encuentro un punto débil. Esperad aquí. Evidentemente, aquí no hay mapa. Aquí nada. Necesitaré ayuda. Heist, ven aquí. Échame una mano. Vale, vamos a subir. He encontrado un camino. Voy a echar un vistazo. Pues seguís esperando.
Joder, esto se pone estrechito, ¿eh? Hostia. Sí, estoy bien. Casi no lo cuento. No creo que pueda volver por el mismo camino. Ah, ya nosotros somos... Es como un recuerdo, vale, vale. Están contando la historia, Marlowe, de lo que... Vale, 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 vale. Ahora entiendo. Yo, ya me parecía a mí que estábamos saliendo nosotros de la estación. No tenía mucho sentido. Joder. Hostia, joder. Venga, vamos. Qué susto. Seguidme. Me echaron, coño. Era simplemente para abrirles el camino a estos dos papanatas. Heist, ah, ven aquí, hay que ir por aquí. Mano. Venga, vente para aquí que voy a subir. Hostia, no jodas que es la nave del... Joder, es la nave del, de la primera peli. No me lo puedo creer, tío. Vaya guiñazo. Oh, no nos dejan ir. Ya sería la leche que nos hubieran dejado ir. Bueno, ahora nos contarán algo, pero detallazo, ¿eh? Pero de pronto parece que nos dejan, o sea que a lo mejor, bueno, va a ser la leche como nos deje entrar en la nave. Mira, no te quedes atrás tú. Está chulísimo, ¿eh? Está muy bien ambientado así, las roquitas, muy parecido a lo que vimos en la primera película, ¿no? La verdad, está chulo, chulo. Bueno, bueno, fijaros la entrada, me acuerdo perfectamente de esto. Uf. Por donde entraron la expedición de Alien, el octavo pasajero. La expedición de los colonos, me refiero, claro. Que fue con la... No, en el octavo pasajero no. En Aliens el regreso, que es donde se ve a Nut entrando, que los padres entran en la nave, claro. Pero eso no debió de haber pasado todavía, ¿no? Imagino. Claro, esto fue antes. O sea, es antes incluso de eso. Porque esto está entre Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso. Bueno, bueno, bueno. Vamos a encontrar el cómo se llamaba, no sé si era el explorador o el viajero, o
pero el que estaba muerto en el sillón, ¿no? En esa silla, alguien que, joder, lo que mola esa parte. A ver. Y esto nada, yo no lo utilizo porque esto no sé para qué coño vale. Yo sigo a estos. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, qué Cuidado guapo. con lo que tocáis, no quiero que se rompa nada. ¿Cuánto tiempo tendrá esto? Qué guapo, tío, joder. Ese caso sería una nave. Creo que nos ha tocado el cuarto. Calla. ¿Crees que se van a despertar? Lo siento, amigo. Déjalo, estamos perdiendo el tiempo. Echa un vistazo. Marlowe es un ser vivo. Era un ser vivo, ahora nos pertenece. Derechos de explotación. Necesitamos reclamarlo antes de que se nos adelante. Pues entonces cojamos lo que podamos y volvamos. Echad un vistazo a ver qué más hay. Marlowe, hemos encontrado algo. Un rastro. ¿Un rastro? Parece que han arrastrado algo. Pero eso no es todo. Esto no te va a gustar nada. ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí. Es un hombre que da el registro de vuelo. Nostromo. Alguien ha estado aquí antes. Puede que abandonaran la nave y aterrizaran aquí. Ya lo he notado. ¡Mierda! Si llegaron antes que nosotros, ¿por qué no hay constancia de este lugar? Pues si siguen con vida, la explotación es suya. No, claro, Averigüémoslo. cuando Buscaré la fueron en baliza la y la matarán. Nostromo, claro, Quiero que nadie más encuentre este lugar. Foster, Heist, comprobad la caverna de abajo. efectivamente, claro, en la primera parte, cuando bajan de la nave, es verdad, estaba yo ya liándome, y es cuando se le mete el bicho en el casco, joder. Vaya tela. Yo me imagino que... ¿Dónde habrá que ir? No tengo ni idea dónde coño hay que ir. Se parece que ha encontrado algo allí. Venga, vamos. Claro, habrá que ir al sitio donde están los huevos, ¿no? Porque ahí es donde se le mete en el casco. Y creo que es donde vamos a ir ahora. Bueno, se está poniendo fino esto, ¿eh? Qué guapo los efectos de los Vix, he encontrado maravillosos. la baliza. Voy a echar un vistazo. Ah, no, pues no vamos a encontrar los huevos. A ver, ¿qué es esto? Vale, esto es la señal que estaba llegando desde la nave a la que acudieron los de la Nostromo, ¿no? A ver, ahora lo hemos apagado. Qué ha pasado, pero la baliza ha dejado de emitir. Marlon, tienes que ver esto. Es increíble. Voy para allá. Bueno, a ver. A ver qué sorpresa nos encontramos. ¿Qué pasa? Algo se ha encendido allí. A ver.
Vamos a subir. A ver, ¿qué es lo tan flipante que has visto que no me voy a creer? Sí, vamos. Joder, ¿a dónde coño vamos? Ah, hostia, esto es lo de los huevos de la prim... Buah, qué guapo, tío. Qué pasada, tío. Qué pedazo de homenaje. Sí, señor. Y ahora que nos vamos a encontrar el restos del huevo, no creo. Ya sería la hostia ya. Hostia, esto es una pasada, tío. Esto es una pasada. Esto es una pasada. No jodas que le va a pasar lo mismo a este. Pues sí, parecido. Si es que al final... Bien, lo mismo que le pasó al de la tripulación. Qué bueno, qué bueno. Pedazo de homenaje, sí señor. Ha merecido la pena... Ya este juego solo por esto ya ha merecido la pena. Increíble, sobre todo para los fans de la saga. Esto es increíble. Qué guapo. ¿Dónde está tu nave, Marlowe? Si podemos anular el bloqueo de comunicaciones, ¿cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí. No va a pasar. Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy. Wait, mi panel en la Torre Sistex se acaba de iluminar como un árbol de Navidad. No está aquí. Plan B. Prepáralo. Hagáis lo que hagáis, quiero participar. Vale, por aquí. Tengo algo que vas a necesitar. Y por aquí no había nada. Sí, por aquí no había entrado ni siquiera. A ver. Voy a entrar aquí. Ah, vale, aquí está la pobre. Vale. Hay que coger todos los objetitos. A ver. Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal. Sé que fue un asunto bastante turbio y entiendo que quiera solucionarlo rápido y sin que se sepa. Pero quiero asegurarme de que no te precipitas. Hablo de atrapar al espécimen sin matarlo. Si somos listos, podemos forrarnos para lo que nos queda de vida. Tengo contactos, Waves. ¿Puedo prepararlo? Te haces mayor, Waves. No puedes seguir haciendo esto siempre. ¿Has pensado qué harás cuando cierres Sebastopol? Tienes mi número. Corto. Ah, otro inteligente que quiere coger al alien. En fin, vamos a ver qué hay aquí en este terminal. Semana ha comenzado el 11-11-2017. Marlo, municiones y armas. Bueno, es un inventario de cosas personales. Especie de parásito. A ver. Wakes aquí, Lingard. Acabo de examinar a un paciente con... Bueno, nunca he visto nada semejante. Es una especie de parásito desconocido. Comprobé el nombre que me dieron y resulta que no hay nadie inscrito con ese nombre en Sebastopol. Creo que subió a bordo recientemente. ¿Alguna idea de qué está pasando? No tengo ni idea de qué estaban haciendo Sinclair y sus hombres, pero deberían haberse dado cuenta durante la cuarentena.
Sabe Dios que más han dejado entrar. La paciente y su capitán me están esperando en la sala de reconocimiento. Ven aquí ahora mismo. Vale. Aquí también hay algo que ver, a ver. Objeto ni nada. Bueno, y parece que ahora vamos a coger el famoso lanzallamas. Uy, esto va a molar mucho. Aunque parece ser que no le vamos a poder dar mucho uso, porque esto nos vale para que cuando nos venga el alien, en último caso, espero que esta cosa funcione. Le podemos ahuyentar. A los animales les asusta el fuego. Ojalá tengas razón. Así que vamos a utilizarlo lo justo. Jeringa. Y nada más. A ver aquí. Aquí ya habíamos mirado, vale. Espera que aquí hay algo. Jeringa. Tengo un plan para atraparlo. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre System. Yo coordinaré todo desde aquí. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar la partida. Bueno, pedazo de homenaje. Ha sido un episodio bastante interesante este octavo. Y ahora supongo que ya vamos a tener bastante temita con el alien, porque ya tenemos un arma en condiciones como para poder enfrentarnos un poco a él, ¿no? Aunque no lo podamos matar, pero el tío se va a ir por pata seguro. Así que nada, a ver lo que pasa en el siguiente episodio. Gracias por ver esta serie y nos vemos en el noveno. Un saludo.